Cantantes que podrían ser la copia millennial de otras leyendas de la música. Lady Gaga sería Madonna. Ed Sheeran sería Stevie Wonder. One Direction serían Backstreet Boys. Michael Bublé sería Frank Sinatra. Lenny Kravitz sería Jimi Hendrix. Bruno Mars sería James Brown. Río Roma serían Sin Bandera. Beyoncé sería Tina Turner. Rihanna sería Whitney Houston. Y por último, mis favoritas. Fifth Harmony sería Spice Girl. ¿Sabías que la Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano? Todo tiene una explicación. Se debe a la expansión térmica, que significa que el hierro se calienta. Las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio. ¿Sabías que Australia es más ancha que la Luna? Así es, la Luna tiene 3.400 kilómetros de ancho, mientras que el diámetro de Australia de este a oeste es de casi 4.000 kilómetros. Los conejos bebé se llaman gazapos. La gente es más creativa en la ducha. Así es, cuando nos duchamos con agua caliente experimentamos un mayor flujo de dopamina que nos hace más creativos. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Al parecer se eligió por su relación con el dominio y la caballerosidad, así como con la pureza y la inocencia de la mitología celta. Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj. Viaja alrededor del Sol una vez cada 225 días terrestres, pero gira en el sentido del reloj una vez cada 243 días. Una botella de Borgoña francesa de 73 años se convirtió en la botella de vino más cara jamás vendida en una subasta de 2018, al alcanzar los 558 mil dólares. La nuez moscada es un alucinógeno. La especia contiene miristicina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores si se ingiere en grandes dosis. Las artes solía ser un deporte olímpico entre 1912 y 1948. Los eventos deportivos internacionales otorgaban medallas a la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. Y por último, el himno nacional español no tiene letra. La Marcha Real es uno de los cuatro únicos himnos nacionales del mundo que no tienen letra oficial. Los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma. Los dientes están recubiertos de esmalte que no es tejido vivo. ¿Sabías que las Spice Girls se llamaban originalmente Touch? ¿Sabías que los antiguos romanos solían echar un trozo de pan tostado en el vino para tener buena salud? De ahí a que brindemos. ¿Sabías que en Suiza es ilegal tener una sola cobaya? Se considera maltrato animal ya que son seres sociales y se sienten solos. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta. Cinco cosas que no sabías de Peso Pluma. 1. Hassan Emilio Cabán de Laija es el nombre real de Peso Pluma. 2. Se sabe que el apodo Peso Pluma viene de su afición por el boxeo. 3. ¿De dónde es Peso Pluma? Hassan Emilio nació el 15 de junio de 1999 y es originario de Zapopan, Jalisco. 4. Peso Pluma hizo su debut este 2020 con su sencillo Relajado Voy y también estrenando su video musical el 10 de enero. Hoy en día se considera uno de los cantantes más famosos de corridos tumbados en Latinoamérica. 5. ¿A qué se dedicaba Peso Pluma antes de su fama? Peso Pluma solía trabajar como mesero en Nueva York y como obrero de construcción en Los Ángeles, Estados Unidos. Walt Disney es actualmente el que más premios de la Academia tiene. Disney ganó 26 premios Oscar a lo largo de su carrera y fue nominado un total de 59 veces. ¿Sabías que Google Images se creó literalmente después de que Jennifer López llevara ese famoso vestido en los Grammy del año 2000? Tanta gente buscaba su look que el motor de búsqueda añadió una función de buscar imágenes. La reina Isabel II tenía formación en mecánica. A los 16 años se incorporó a la Bolsa de Trabajo Británica y aprendió los fundamentos de la reparación de camiones. Al parecer, sabía reparar neumáticos y motores. ¿Sabías que el reloj del Big Ben se detuvo a las 22:07 horas del 27 de mayo del 2005? Probablemente debido a una temperatura extremadamente alta, de 31,8 grados centígrados. Se puede escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. Las ballenas azules pesan una media de entre 130.000 y 150.000 kilogramos y su corazón pesa aproximadamente 180 kilogramos. Las cabezas de la isla de Pascua tienen cuerpo. En la década de 2000, los arqueólogos descubrieron que dos de las figuras de las islas del Pacífico tenían torsos que medían hasta 10 metros. ¿Sabías que los actores que ponen voz a Mickey y a Minnie se casaron en la vida real? Russell Taylor, Minnie, y Wayne Alwyn, Mickey, se casaron en 1991. ¿Sabías que los M&M's llevan el nombre de los empresarios que los crearon? ¿Pero qué significan las M? Forrest Mars y Bruce Murray.
quienes al parecer no tenían la mejor relación, ya que Mars echó a Murray y se hizo de su 20% de participación en el negocio antes de que se convirtiera en el caramelo más vendido de Estados Unidos. ¿Sabías que hay una fruta que sabe a budín de chocolate? Esta fruta es originaria de América Central y del Sur, llamada zapote negro que sabe a chocolate y a natillas dulces. La ketchup se vendía como medicina. El condimento se vendió y se recetó para personas con indigestión en 1834. El logotipo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí. Así es, el artista surrealista diseñó este logotipo en el año de 1969. La luna tiene terremotos lunares. Se producen debido a las tensiones de las mareas relacionadas con la distancia entre la luna y la tierra. La distancia a pie más larga del mundo es de 22.531 kilómetros. Se puede ir andando desde Magadán, Rusia, hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. No hay que volar ni navegar, solo puentes y carreteras abiertas. ¿Algún viajero valiente se animaría a hacerlo? ¿Sabías que Kim Kardashian tiene una cláusula de glamour en su testamento? Establece que si alguna vez se encuentra en una situación en que no puede arreglarse ella misma, no pueda comunicarse o esté inconsciente, alguien tiene que asegurarse de que su pelo, sus uñas y su maquillaje estén perfectos. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Esta podría ser la razón por la cual las aves corren en círculo cuando tratan de escapar de los depredadores a pesar de su rápida velocidad de carrera. Japón tiene más de 200 sabores de Kit Kat. Están creados para sus diferentes regiones, ciudades y estaciones. Hay algunos que suenan muy bien, como el de queso de tarta con arándanos y el de helado de Oreo. Y otros muy cuestionables, como el de patata asada, el de melón y queso, el de wasabi y el de zumo de verduras. La Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Así es 120 veces más pequeño que la isla de Manhattan. Me dieron permiso para salir, entonces los espero a las 9:30. ¿Qué? Así como lo oye, me dieron permiso para salir. Listo, entonces pasen por mí a las 9:30. Chao. Es conocido por tener temas como Así es esto, El malo de Culiacán, Tus lágrimas, El día de los muertos y El problema. Su debut fue en el 2009 con el álbum Con el pie derecho. En el 2010 estrenó El patroncito. En 2015 estrenó su álbum Privilegio, trabajo que posicionó en el Top Latin Albums de Billboard. ¿Cuánto te costaría contratar a Alfredo Olivas? Según el TikToker Juan Gess, este cantante sonorense cobra alrededor de 900 mil pesos. Alfredo Olivas, cantautor y acordeonista mexicano del género regional. Hoy vamos a hablar de él. Alfredo Olivas tiene 29 años. Nació el 1 de octubre de 1994 en la ciudad de Obregón, Sonora. Escribió su primer corrido a los 9 años. Con 12 grabó su primera canción y a los 16 años firmó con Fonovisa. Ha llegado la hora de responder una duda universal. ¿Cuántas patas tiene el 100 pies? Aunque su nombre diga que 100, lo cierto es que son aproximadamente 30 patas. ¿Sabías que en los hospitales de Japón no hay habitaciones con el número 4 ni con el número 9? Esto se debe a que se consideran números de la muerte. En el desierto del Sahara, nieva. No es algo especialmente habitual, pero lo que parecía imposible, en el 2018 nevó. Eso sí, la nieve duró solo un día antes de derretirse. ¿Sabías que los elefantes piensan que los humanos somos adorables? Lo descubrió la doctora Julia Haas, que decía que una parte del cerebro de estos inteligentes animales se enciende cuando nos ven, generando un efecto muy similar al que sentimos nosotros cuando vemos un cachorro. ¿Sabías que solo hay dos países donde no es posible comprar Coca-Cola? Así es Corea del Norte y Cuba. ¿Sabías que Sudán es el país del mundo con más pirámides y no Egipto? Así es, en Nubia, una región de Sudán, se suman 255 pirámides, aunque estas no son tan visitadas como las egipcias. ¿Sabías que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? Así es, la tienen pegada al paladar y a su membrana en toda su extensión. Quizá por eso siempre parecen tan serios. Anthony Hopkins no parpadea ni una sola vez en el silencio de los corderos. No nos extraña que resulte aterrador esto, pero si no crees, vuelve a ver. El desierto del Sahara era una selva tropical. Si te costaba imaginarlo nevado, imagínalo lleno de vegetación y continuas precipitaciones. De esto hace tan solo 6.000 años. Has heredado tu inteligencia en gran medida de tu madre. Así es, un estudio ha comprobado que el 80% de las capacidades cognitivas de un bebé proceden de la herencia materna. En Saturno y Júpiter llueven diamantes. Así es, la Universidad de Wisconsin ha determinado que las precipitaciones alcanzan las 100 millones de toneladas al año. ¿Sabías que Machu Picchu está construido a prueba de terremotos? Así es, los incas utilizaban una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, que consiste en cortar rocas para que encajen de manera correcta entre sí sin mortero. De esa forma, las piedras se podrían mover durante el terremoto para luego asentarse de nuevo en su posición correcta. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. El estornudo es una reacción neurológica que conlleva cerrar los ojos.
Sin el dedo meñique perderías el 50% de la fuerza de tu brazo, debido a que de él dependen las articulaciones más importantes que permiten que muevas tu mano y ejerces fuerza de ella. En Urano, las estaciones duran 21 años. Esto se debe a que su eje está increíblemente inclinado, lo que cada estación se prolonga por más de 2 docenas de años, más o menos como en Juego de Tronos. ¿Sabías que para conseguir 1 kilo de miel, las abejas deben visitar 1.440.000 flores? Eso supone el trabajo de 200 ovejas obreras durante el total de su vida. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.